Hablamos con don Antonio Armas, aunque le gusta que le digamos Toño, que es como lo conoce todo el mundo y como se identifica y lo identifica todo el mundo. Así que le vamos en esta entrevista que le vamos a hacer desde aquí, desde esta isla tan bonita. Estamos en Santa Cruz, que es la capital, y nos encontramos súper a gusto con este recibimiento que nos ha hecho todo el mundo. Aquí en la isla, gente agradable, gente simpática, sencilla y unos grandes profesionales, como es el señor Toño, como a él le gusta que le llamemos, y nos va a hablar hoy de los vinos, del gusto por el vino. Realmente hoy hay que amar el vino, es una cultura, una gran cultura, y cada día aprendemos más de ello. Así que hoy nos venimos aquí a su vinacoteca, aquí en pleno centro de Santa Cruz, donde vamos a aprender hoy mucho más con los grandes profesionales. Bueno, buenas tardes ya, Antonio, porque hemos estado, Toño, que hemos estado degustando también ahí en tu gastrobar, hemos estado degustando unas tapitas muy buenas con unos vinos excelentes. Sí, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, hemos hecho un preaperitivo, digamos, y yo creo que hemos visto la cocina de mar, que hemos hecho unos montaditos, unas tapas, y yo creo que lo hemos pasado bien el ratito que hemos estado, ¿no? Toño, ¿cómo nace esa afición por el vino? ¿Cómo llegas a amar esta profesión? Porque además siempre se está aprendiendo, es un tema complicado que cada vez va creciendo más y más, y hoy día pues hay vino pues en sitios que era impensable, ¿no?, que podían tener sus vinos, pero así es. Bueno, yo siempre, yo no soy muy listo, pero digo, bueno, yo tengo que buscarme un trabajo que me divierta. Y entonces me busqué el tema de la pasión por el vino, que es un tema divertido, que tengo la posibilidad de probar vinos, de estar en muchas bodegas, de conocer mucha gente, y sobre todo a mí lo que me gusta es compartir y compartir vinos con gente. Tomar, yo soy incapaz de tomarme un vino solo, siempre tengo que tomarlo con alguien en compañía. Es una filosofía muy buena. Y aquí en Tenerife, si viendo yo que se está poniendo de moda, ¿no? Ya hace unos años, como no sé cuántos años dirías tú, que se empezó a poner de moda este tema de la vinacoteca, los gastrobar, los bistros. ¿Cómo? Bueno, lleva, sí, bueno, yo creo que como hace 5 o 6 años ha empezado una moda, sobre todo en el tema de gastrobar, de que la gente pueda probar vinos por copa, que no tengas necesidad de tomarte una botella de vino en una comida, sino que puedas probar, que puedas tomarte dos copas de un vino, una de blanco, una empezar con varias opciones, y esto ha sido a partir de hace 5 o 6 años. Indudablemente yo creo que el concepto o el marchamo que había antes de Rioja y Ribera ha cambiado mucho, y se hacen vinos fantásticos en todos lados. Inclusive nosotros tenemos vinos de Málaga, porque Telmo Rodríguez hace unos vinos en Cómpeta, unos vinos pacificados que son una maravilla, unos vinos que se llaman LMR, y tenemos muchos vinos de todas las denominaciones. En esta tienda date cuenta que tenemos casi 1000 referencias de vino. Y tenemos de todas las denominaciones, o de casi todas, pues todas no se puede decir, porque cada día sale una nueva, una región que produce vino, de toda España y muchos internacionales, ¿no? ¿Los extranjeros tenéis? Sí, tenemos mucho vino extranjero, sobre todo los países, los principales países productores, Francia, Alemania, Italia, toda la parte de Sudamérica, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, tenemos de casi todos los países productores. Y esa producción que tenés también aquí de mi tierra de Ronda. Hombre, tenemos de Ronda. Fíjate, Toño, que yo me vengo a pasar la luna de miel a Tenerife. Ay, no, y tú te pasas la luna de miel, te vas a Málaga. Yo no sabía que estaba, yo no sabía que estabas de luna de miel, ¿eh? Yo muchas gracias. Me fui de luna de miel, me fui a Málaga a pasarme luna de miel. Digo, yo me vengo aquí a tu tierra. Y antes hablábamos de trabajo, y tú te estás de luna de miel y estás trabajando. Porque me encanta lo que hago. Para mí no es un trabajo, sino que es un hobby conocer gente tan estupenda como ha sido conocerte a ti. De verdad que ha sido todo un placer. Y vamos a hablar un poquito más de los vinos, porque sí que me gustaría. Ya te digo que esto todo es una cultura y aprendemos muchísimo. Entonces, bueno, me gustaría que me hicieras referencias a algunos así más particulares, algunos vinos que cuesta no el tema económico, me refiero a encontrarlos en el mercado, ¿no? En un sector muy grande que hay muchos vinos que tú no encuentras en ningún sitio, ¿no? Solamente pues a lo mejor pues esta vinacoteca, ¿no? Que por sí. Eso es su nombre también. Sí, bueno, nosotros lo que intentamos es tener, vamos a ver, los restaurantes normalmente no pueden tener una carta de 1000 referencias, salvo contadas excepciones, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es buscar la manera que la gente pueda acceder a vinos que normalmente no están en el circuito normal, en el circuito de restaurante, y tenerlo en una tienda. Tampoco son vinos de supermercado, y nuestro fundamento es, tenemos un lineal de vinos, pero nuestra idea es que siempre un cliente que entre por la tienda podamos atenderlo y podemos explicarle. Le preguntemos qué necesidades tiene, no lo dejamos que vaya solo, lo vamos a asesorar. Por eso es un tema de una vinoteca. No es un supermercado, el supermercado no tienes a ningún especialista, nosotros tenemos dos sumilleres preparadísimos, dos chicos de Tenerife, que cada día
que yo digo que son las personas que mejores vinos han probado, porque aquí hemos abierto botellas impresionantes y ellos participan en esas botellas, son las catas y son excelentes chicos. Los dos chicos que tenemos aquí son una maravilla, ¿no? El peor soy yo, que soy el que no sé hacer nada, pero ellos lo hacen fantástico. Esto es que muy No, de verdad, tenemos un buen equipo. Hay que rodearse de gente preparada. Y nosotros hemos intentado siempre tener buenos chicos, buena gente y chicos jóvenes. ¿Cuál es el que te gusta a ti? Cuéntame. Yo, yo en el tema de los vinos es como las mujeres. Me gustan casi todas, pero la más que me gusta es la mía. Entonces yo tengo un par de vinos que a mí me gustan y que puedo probar. Yo, por ejemplo, en blanco me gusta mucho, sin nombrar marcas, me gustan mucho los vinos gallegos, los vinos blancos gallegos. Me gustan los tintos mucho, los de Mencía. Indudablemente Ribera y Rioja son los que marcan la pauta y hay grandes vinos en la Ribera de Rioja, pero yo siempre voy buscando cosas novedosas. Me gusta mucho la Borgoña, me encanta mucho los vinos de la Borgoña. Indudablemente están los top, pero también hay vinos sumamente económicos que son fantásticos. Los vinos canarios, indudablemente ya estamos haciendo maravillas. Nos hemos olvidado del vino del Guachinche, que te comentaba antes un poco. Y las Malvasías de Lanzarote son fantásticas. Bueno, yo creo que en el mundo del vino es importante. Yo soy, lo único que soy infiel es en el vino. Pruebo de todo. Los vinos, me encanta probar todos los vinos, de verdad, ¿eh? Que claro, y salen cosas nuevas y antes era el tópico de incluso los extranjeros, como no se conocían los nombres de los vinos, que llegaba y te pedía un Rioja y lo estaba viendo así, porque decía un Rioja, pero porque no sabían de vino. Sí. Entonces aprendían este nombre y era el nombre, ¿no?, que era el que lo ponía. Pero hoy día ya no, hoy día ya vemos como los extranjeros, yo por acá en Marbella lo veo día a día, ¿no?, que ya no es el típico ponme un Rioja, ya es ponme tal vino o tal. Y entonces ya hoy día la cultura del vino es verdad que enseña y ya la mente está ya en otro chile, ¿eh? Sí, lo que pasa es que cada día los extranjeros, yo creo que los extranjeros, nosotros son más cultos en el concepto vino que nosotros. El público extranjero cuando viene aquí pide variedades, no pide región. Lo que pasa es que antes Rioja era como el vino español. El Rioja era el vino del vino español. Entonces, el extranjero cuando viene te dice, pues quiero un Sauvignon Blanc, quiero un Chardonnay, quiero. Te pide ya por monovarietales y tú le ofreces el vino que él quiere buscar. Entonces te dice, oye, quiero un Chardonnay. Pues va a la sección de Chardonnay y tenemos 30 Chardonnay. Entonces, la persona decide. Pero antes era. Que es el momento, es como cuando para beber champán empecé a beber espumoso, después cava y después champanes. Y también te digo, hay unos cavas fantásticos y unos espumosos fantásticos, no tengo que hacer champán solo, ¿no? Yo creo que los vinos, pero lo importante de una botella de vino es compartirla. Sí, que es verdad que esa es la filosofía. Y vamos, ¿qué te parece si hablamos un poquito de la otra parte tuya, que siempre pues tenemos esa división, ¿no? Y tú tienes dividido tu corazón por dos amores, que es tu bistro, tu bodega, donde tienes todos tus vinos, y tienes también el gastrobar que hemos degustado hoy, también con algún caldo. Pues defínelo, qué tapas son las que hemos probado y con qué vino la hemos acompañado. Bueno, nosotros en este concepto nosotros queríamos que todo el mundo pudiera probar, que se pudieran probar vino. Entonces pensamos en montar un gastrobar, y un gastrobar que tenemos 100 referencias de vino, que todas se pueden abrir por copa. Es una, lo que se llama hoy, un street food, es una cocina callejera, y nunca mejor dicho, porque la cocina está en la calle, y nos especializamos en montaditos con mucha materia prima importante, con mucha buena materia prima. Hay una cocina muy vanguardista, con afrancesada y con toques locales, y lo que intentamos hacer es vender vinos por copas acompañados con una tapa. ¿Qué conseguimos con esto? Que el ticket medio sea bajo, que la gente pueda ir a comer cualquier cosa y salga con un ticket bajo, y que pueda no visitar nuestro local, puede tomarse algo en nuestro local, puede ir a un local de al lado. Encima estamos en el Mercado Central, que es nuestra despensa, porque el mercado nos da la facilidad de no tener que tener almacenado nada. La verdura la compramos allí, la carne la compramos allí, el pescado lo compramos allí. Es todo del día, es que no tenemos nada en nevera. Bueno, tú lo viste y es que no cabe, no hay nevera. Bueno, he probado algunas cosas también, muy ricas, sí, con ese bacalao. En tempura, con esta mermelada de tomate increíble.
Es que Mar, bueno, el equipo del Gastrobar creo que es un equipo fantástico. Nosotros nos llevamos un reconocimiento importante en el mes de marzo, que nos dieron la mejor barra de pinchos de Canarias. Es que hace los periódicos La Opinión de Tenerife y la provincia de Las Palmas en conjunto, y nos han dado la mejor barra de pinchos de Canarias. Hombre, es un orgullo, indudablemente hay muchísimos sitios que se come bien y se hacen muchas tapas, pero nosotros estamos orgullosos porque nosotros somos de los pocos que podemos ofrecer más o menos 100 vinos por copa. Bueno, pues yo también te otorgo el premio al programa Boom Marbella, porque me ha encantado estar aquí, me ha encantado tu gastronomía, me ha encantado tus vinos y sobre todo tu agrado, tu simpatía y ser hoy de verdad estar aquí, para nosotros lo vamos a recordar siempre. Así que muchas gracias, enhorabuena. Recordar a todo el que venga a Canarias que es un sitio obligado pasar por la calle San Sebastián número 55 o por el mercado, que va a quedar alucinado. Arriba de todo. Muy bien, bueno, pues espero que todas las personas que vean este programa, y si vienen a Canarias, que necesitamos que gente venga a Canarias, como en todos lados necesitamos que venga y que se funcione el turismo y que funcionen los restaurantes. Bueno, pues aquí un sitio yo creo que deberíamos de venir, porque bueno, tenemos una vinoteca que de verdad es muy, está mal que yo lo diga, pero está muy bien, ¿eh? Lo digo yo también, pues, está genial. Un beso, niño. Bueno, de verdad muchas gracias por la atención que nos has dado. Muy bien.